El truco de los automáticos que pocos saben. Este truco, por llamarlo así, lo vamos a encontrar en el pedal del acelerador. Es un interruptor, por así decirlo. Y principalmente va a estar en los automóviles de caja automática que son recientes. ¿Para qué sirve o para qué está hecho? Digamos que su finalidad es un aumento de potencia del auto. Si su automóvil cuenta con esta función, van a poder incrementar la velocidad de su auto. Y les voy a explicar cómo activarlo o cómo saber si su automóvil cuenta con esto. Con el coche apagado, pueden posar su pie sobre el pedal del acelerador. Después, de forma suave, vamos a pisarlo. Cuando sintamos que llegamos al máximo, ahí nos detenemos. Y en este punto es donde podemos saber si el auto cuenta o no cuenta con esta modalidad, que es la función de kick down. Una vez que ya estamos hasta el fondo, si aplicamos un poquito de más presión, vamos a darnos cuenta cómo existe un pequeño, ligero recorrido más allá de este límite. Si tiene esto su coche, significa que sí tiene la función de kick down. Y vamos a la práctica para que lo vean ya en funcionamiento. El kick down lo que hace es que le damos al coche un comando para que haga un cambio de marcha descendente. Y con eso nos va a responder de mucho mejor manera al aplicar el acelerador. Y lo voy a hacer de manera ilustrativa para que se den cuenta de cuándo usarlo y cómo usarlo. En una situación normal, cuando conducimos de una forma suave, ya sea en ciudad o en carretera, por lo general llevamos el auto en la posición de drive. Y aquí está diseñado para que el auto gaste el menos combustible posible. A través de la caja de cambios se encargará de hacer los cambios de marcha a bajas revoluciones. Y la entrega de potencia será de forma suave. Vamos a un ritmo normal y sin prisas. Y queremos aplicar el kick down, llevamos el pedal del acelerador hasta el tope. En automático va a hacer el cambio de marcha descendente. Y ya que lo hizo, si aceleramos, nos va a dar una gran respuesta. Le sugiero utilizarlo principalmente previo a un rebase. Considero yo que es donde mayormente se va a utilizar esta técnica o truco, por así decirlo. Y lo ideal es hacerlo precisamente antes del rebase, mientras lo estamos planeando. Podemos hacerlo mientras calculamos la distancia, mientras estamos detrás del vehículo que vamos a rebasar. Desde ese momento ya podemos hacer el kick down para tener ya la marcha óptima para cuando comencemos a acelerar. No les recomiendo hacerlo todos los días en cualquier situación de su manejo cotidiano, porque esto puede llegar a causar cierto estrés en los componentes si lo llegamos a hacer muy frecuentemente. Ni tampoco hacerlo cuando el coche vaya a mitad de una curva, por ejemplo, porque la entrega de potencia al momento de cambiar de marcha puede llegar a ser algo brusca. Y también esto es muy útil para cuando nuestro coche no tiene levas de cambio en el volante. Ahora, si su auto no tiene esta función de kick down, igualmente pueden usar esta técnica. Las cajas automáticas responden a través de estos cambios bruscos de aceleración a través del pedal. E igualmente es posible que haga el cambio de marcha. Y con esto llegamos al final del video. Es algo sencillo pero muy útil. Y quizá estoy seguro que muchos de ustedes no lo sabían. Identifíquenlo en el manual del auto, busquen en internet o investiguenlo en su coche con la técnica que les di. Si les gusta el canal, suscríbanse. Mi nombre es Alejandro Torres. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.